Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores independientes en español, el canal de editorial letra minúscula, te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito. ¿Cómo pedir copias para el autor en Amazon KDP? Si has publicado un libro en Amazon o vas a publicarlo o tienes pensado hacerlo, tienes la posibilidad de pedir copias para el autor. ¿Qué significa esto? Que tú puedes imprimir libros en papel en Amazon al precio mínimo de impresión, no al precio de venta al público. Por lo tanto, los autores tenéis la posibilidad de tener ejemplares en papel a un precio muy económico. Imprimir libros en Amazon está bien si necesitas pocos libros, si necesitas 5, 10, 15, 20, 30, pero si necesitas más de 50 libros para hacer, por ejemplo, una presentación o para revender esos libros, tú puedes revender los libros al precio que tú quieras, o sea, tú puedes comprarlos al precio mínimo de impresión en Amazon, hacer una presentación y revender ese libro al precio que tú consideres o al precio que esté a la venta al público en Amazon y obtener a partir de ahí unos ingresos. Pero yo te recomiendo que si tienes la necesidad de tener más de 50 libros o una tirada grande, utilices una imprenta. ¿Por qué? Porque los precios son más baratos y la calidad de la impresión es mejor. Tienes que pensar que Amazon tiene un precio fijo por libro. Es decir, imprimir un libro cuesta tanto y cuesta lo mismo si compras uno que si compras 999. En cambio, si vas a imprimir muchos libros en una imprenta, cuantos más imprimas, el precio baja. Por lo tanto, para impresiones de muchos ejemplares, es mejor utilizar una imprenta. Nosotros en Editorial Letra Minúscula, a los autores que publican en Amazon o fuera de la plataforma, les ofrecemos la posibilidad de tener ejemplares hechos en una imprenta con un mínimo de 60 libros. Y por lo tanto pueden tener libros más baratos que en Amazon, pero y de más calidad. Sin embargo, si tú necesitas 4, 5, 6, 10 para ti, para regalar a tu círculo más cercano, la opción de pedir copias para el autor es la más adecuada. Pedir copias para el autor solamente se puede hacer si el libro está publicado, no antes. Antes se pueden pedir copias de prueba, pero no copias para el autor. Las copias para el autor únicamente se pueden pedir si los cambios o la publicación del libro ha sido aceptada en Amazon. Si tú has introducido un cambio en Amazon, en tu libro en papel, la publicación se bloquea hasta que ese cambio se acepte y por lo tanto no te aparecerá durante unos días la opción de pedir copias para el autor. Puedes pedir copias para el autor en tu tienda de referencia, Amazon.es en España, Amazon.com si vives en Estados Unidos o América Latina, y un máximo de 999 copias por pedido. Yo no te recomiendo pedir 999 libros de copias para el autor, es demasiado. Si necesitas muchos libros, utiliza una imprenta. Luego, aunque estés suscrito al programa Prime, eso no funciona en las copias para el autor, tendrás que pagar los gastos de envío. Los gastos de envío son de dos tipos, hay uno más económico, que es más lento, y otro que es un poquito más caro, pero es mucho más rápido con el envío. Por ejemplo, en España, el envío económico cuesta como unos 3 euros aproximadamente y tarda, no sé, igual una semana o un poquito más. Y el envío estándar, que es un poquito más caro, puede costar como unos 7 euros y es más rápido, depende de cuándo tú necesites tener los libros, ¿de acuerdo? Entonces, la opción de pedir copias para el autor es una opción muy buena para ti y te la quiero explicar a continuación en la pantalla del ordenador. Quiero mostrarte a continuación cómo pedir copias para el autor. Los autores tenemos la posibilidad de pedir ejemplares al precio mínimo de impresión y por lo tanto esa es una opción muy buena para nosotros de poder conseguir ejemplares de nuestro libro a un precio económico. Por lo tanto, la manera de hacerlo es yendo a tu biblioteca, al libro de tapa blanda que tú quieres pedir ejemplares de prueba. Aquí hay tres puntitos, pones el cursor encima de los tres puntitos y dice: editar detalles del libro impreso, editar contenido del libro impreso, editar precio del libro impreso, pedir copias de prueba y pedir copias para el autor. Para pedir copias para el autor, el libro tiene que estar publicado. Puede pasar que tú hayas hecho cambios en el libro y que esos cambios estén siendo validados por Amazon.
Si eso sucede, no podrás pedir copias de prueba, ni copias para el autor, ni cambiar el contenido del libro, porque el libro está bloqueado durante unas horas, puede ser hasta un día, dos días, tres días máximo, hasta que Amazon acepte los cambios. Por lo tanto, si tú ves que esta opción no aparece aquí, aquí tienes la opción de pedir copias para el autor y también te salen los tres puntitos, porque el libro está siendo revisado, no pasa nada, simplemente tienes que esperar a que Amazon acepte esos cambios. Entonces le das aquí pedir copias para el autor. Bien, se abre esta pantalla. Puedes pedir un máximo de 999 copias a la vez. A ver, yo te recomiendo no pedir muchas copias. O sea, la impresión en Amazon está bien si es pocos ejemplares. Si son, no sé, más de 40 libros, por ejemplo, es mucho mejor pedirlo a una imprenta. Nosotros, a los autores que publican con Editorial Letra Minúscula, también le podemos proporcionar ejemplares impresos en una imprenta a un precio quizás más económico que en Amazon. La impresión en Amazon está bien para pedidos pequeños. Si tú quieres 5 libros para ti, o 10 libros para ti, o 20 libros, o 30 máximo, 30-40, puedes pedirlo aquí. En caso contrario de que necesites tiradas más grandes, porque quieres hacer una presentación o lo que sea, pues te recomiendo imprimir los libros en una imprenta. Entonces aquí pones el pedido, vamos a poner uno, por ejemplo. Seleccionas el mercado, Amazon.com, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. Si tú vives en un país de América Latina, tienes que elegir Amazon.com. El libro se imprimirá en Estados Unidos y se enviará por correo postal a tu país. En mi caso voy a elegir Amazon.es. Entonces aquí está el importe. Dice, no incluye los gastos de envío y los impuestos correspondientes. Se envía el pedido y aparece en tu cesta. ¿De acuerdo? Tienes que tener tu cuenta de Amazon vinculada a tu cuenta de Amazon KDP. Entonces aquí puedes variar la cantidad, poner más cantidad si quieres, si es un regalo, si no es un regalo, y le das aquí a tramitar el pedido. ¿Vale? Voy a quitarlo del regalo. Le das a tramitar el pedido y simplemente se tramita tu pedido. ¿De acuerdo? Tramitas aquí pues las opciones de envío. Puede ser envío estándar, que es más caro pero más rápido, o envío económico, ¿vale? Que es más lento pero más barato en este caso. Y te sale lo que vas a pagar, incluyendo los gastos de envío más lo que cuesta el libro, ¿vale? Pones tus datos bancarios, tu punto de entrega, le das a comprar y listo. No tiene mayor dificultad. Gracias por escucharme, espero que el contenido de este vídeo haya sido interesante. Dale al me gusta si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales, apúntate a nuestra lista de correo, el enlace está en la descripción de este vídeo. Ya sabes que si quieres publicar tu obra con calidad, escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web, letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.